Y yo lamento que votar en contra de la nominación de una mujer en un cargo de alta decisión pública, pero ella ha sido una persona muy activa en frenar los avances que las mujeres hemos intentado avanzar durante todos estos años. Es por esa la razón, reconociendo que es una persona que tiene una gran capacidad profesional, pero de verdad no me identifico para nada como mujer con otra mujer que ha intentado insistentemente frenar los avances de igualdad en derechos de todas las mujeres. ¿Cómo se entiende el quiebre de su bancada? Porque varios senadores de su partido que votaron a favor. No hay ningún quiebre. Yo desde un inicio señalé que no iba a votar por la designación de la señora Vivanco, pues nosotros no somos un regimiento, somos una bancada deliberante que debate y que, por cierto, hubo desacuerdo en llegar a la nominación de la señora.